Hola, hola, saludos, saludos a todos, estén donde estén. Este es César, otra vez acá desde la guarida suculentera. Vamos a ver si me quieren acompañar en el reto que tengo hoy. Bueno, no es un reto que así de esos retos que se mandan a otros creadores de contenido, sino que es el reto para mí, literal, porque quiero hoy día separar unas plantas suculentas que creo que no sé si le llaman bicéfilas, no me acuerdo cómo es el nombre que le llaman, pero cuando de un solo tallo tienen varias cabezas. Entonces tengo, no sé si ustedes se acuerdan, mi primera orden que yo hice a los coreanos, pedí una Echeveria damaji, ya está súper, súper grandotota, pero ha generado tres rosetas de un solo tallo, está súper grande. Miren, es esta. Esta es una Echeveria Dalmage, miren, tiene esta roseta que crearía yo que esta es la roseta principal. Tiene otra roseta por la parte de atrás y tiene una roseta aquí en el costado. Entonces, mi reto es hacer la separación de estas tres cabezas para poder ya como ir generando como que plantas por individual. Esta es la Echeveria Dalmage, es de origen coreano. Esta vino en mi primera orden de las plantas coreanas que estamos ordenando ahí en esa página que yo ordeno. Y la otra, esta más pequeña, esa sí vino literal hace como unos 2 o 3 meses atrás. Esta es la Echeveria Dalmage, miren, está así, está hermosa. Y la otra que va a ser prácticamente casi igual, pero son cinco cabezas, es esta. Esta es la Echeveria Velvet, Red Velvet. Miren, esta sí, yo creo que se las mostré hace poco en un ¿qué? Creo que fue un recorrido, no me recuerdo, pero hace poco les mostré esta que les dije que parecía una bola así con todas las cinco cabezas, que creería yo que están del mismo tallo en el centro. Entonces, quiero hacer esa cirugía hoy de separar todas las rosetitas y como el bola caben, si ven que está bien grande y tiene espacio, entonces para dejar las cabecitas apoyadas en el sustrato para ver, pues desarrollar y empezar ya, ¿cómo se llama?, a reproducir esta Echeveria Red Velvet. Así que vamos a lío, vamos a ver si me quieren acompañar, a ver cómo me va. Creo que va a ser segunda vez que yo hago esto porque ya hace tiempo, hace quizás como un año y medio atrás, separé una lilacina que estaba igual, se me dieron bien todas las cabezas que separé se desarrollaron, así que confío que pues hoy no va a ser la excepción y que todo va a quedar bien. Así que sin más, sin tanta cháchara, comencemos con esta cirugía que vamos a hacer de la separación de todas estas cabezas. Pues vean, vamos a comenzar con esta que siento yo que es la que está tal vez más fácil. Me voy a apoyar de esta tijera, ya está previamente desinfectada con alcohol y agua oxigenada. Esta cosa está súper hidratada. Les digo de que estaba posponiendo el riego y veo de que todas las plantas, el sustrato todavía está bien húmedo. La última vez que regué fue el 1 de octubre. El 1 de noviembre me tocaba regar y todo noviembre he estado posponiendo y pensaba hoy en estos días que andaba por allí. Ay, miren, no sé ni por dónde entrar ustedes aquí a hacer ese corte. No se nota. Quería pasar el riego a mediación de noviembre y no lo logré. Esto está súper, súper pegadito. No sé cómo voy a hacer. Ah. Y si lo trato de hacer mejor con la técnica de hilo. Sí, porque yo creo que aquí yo no voy a poder entrar con la tijera. Y no le quiero. Bueno, tal vez si le quito algunas hojas. Así que no sé cómo de entrar aquí. Esto está bien pegadito. Pero vamos a ver. Es que hilo. Creo que es un hilo especial que se usa para eso, del hilo para pescar. Y creo que no tengo. Yo creo que así voy a entrar. Ya. Ay, creo que sacando una. Sí, yo creo que ya entró. Miren. No sé si se logra ver lo que tengo ahorita. Sí, pero no he llegado hasta donde está el tallo.
El hilo que se usa para hacer esa técnica del hilo es el hilo que usan para ir a pescar. Ahí creo que sí. Vamos a ver. Lo voy a cortar. Ay, pero siempre quedó agarrada, creo. Tengo que entrar un poquito más. A ver si no estoy agarrando esta porque... Ahí está. Hoy sí. Ya sentí que salió. Aquí viene. Vean. Sí. Lo logramos. Bueno, que hojitas, aunque uno no quiera, siempre... Siempre hay pérdidas de hojitas. Miren qué cabal llegué al centro. Me encantó. El hilo que se usa es ese hilo que se usa para ir a pescar cuando se va a hacer una decapitación así por hilo. No sé si funcionará la otra clase de hilo, pero miren, quedó el corte bien. Miren, tenemos una cabeza aquí. De todos modos, le voy a sacar hojita. Ay, sí, ya tiene raíces. Ya estaba desarrollando raíces esta cabeza. Le voy a sacar de todos modos hojitas y también las voy a poner a reproducir porque hay que dejarle un poquito de tallo para la hora que ya lo vayamos a plantar nuevamente. Así que le voy a sacar varias hojitas y nos van a servir para poner también a reproducir. Miren, así. Y todas esas hojitas las voy a dejar ahí. Miren. Entonces a esto le vamos a aplicar el enraizador. Miren, esta no va a tener ningún problema porque está bien hidratada. Las hojitas, literal, se sienten bien duritas y bien hidratadas. Miren, le voy a poner del enraizador para sellar el corte. ¿Sí me siguen, verdad? Ya tiene un poquito de raíces ahí alrededor. Y esta pues la voy a dejar así. Solo apoyada en el sustrato, pero ya vamos a ver en qué sustrato la voy a apoyar. Mira, aquí quedaron bastantes hojitas. Ya voy a bajar un poquito más la cámara para que vean bien lo que estoy haciendo. Dije bajar, no subir vos. Miren acá, voy a dejar estas hojitas. Y esta para mientras la voy a dejar así. Y vamos a efectuar el siguiente corte a la siguiente cabeza, que va a ser esta pequeñita. Vamos a cortar, voy a ver, esta ya sí ya está más fácil. Ahí está. Vean. Miren, esto es lo que les digo, ya tiene raíces. No sé si las capta la cámara. Ya estaba sacando raíces. Como estamos en eso de reproducir las plantas exóticas, esta es la Echeveria Dalmagee y también es coreana. Bueno, que las que también les hicimos cortes el lunes pasado, si sí fue el lunes, ahí se me olvidó. Ah, no, fue el miércoles en el canal secundario. También eran coreanas. Vean, así va a quedar la segunda cabeza y la voy a dejar acá un poquito así que medio seque lo que es el corte. Y este corte así lo vamos a dejar. Miren, está bien empapado. Esto va a dar buenos resultados porque las plantas estas están hidratadas. Miren, esto le voy a poner azufre aquí a donde le efectué los cortes porque hay bastante humedad aquí donde está la planta esta. Donde está el bol, este tiene bastante humedad. Voy a limpiar, voy a aprovechar de limpiar. Y le voy a poner azufre. Y esta cabeza va a quedar acá, pero le voy a poner azufre primero y ya después la voy a sentar bien. ¿Dónde estás, azufre? Bueno, le voy a poner de este mismo enraizador. Solo para sellar. Porque no estaba preparado inventar que le iba a poner azufre a esto. No lo tengo aquí. Pero este sirve porque incluso le va a ayudar también a desarrollar más raíces a este tronco, así como quedó de aquí. Y ya va a quedar sellado.
va a quedar completamente sellado el corte para que no la humedad pues no vaya a hacer estragos. Está bien, esto todavía está súper empapado. Miren, esto me sigue confirmando que está bien que no riegue todavía. Ya va, sería el riego, quizás ya es primero de diciembre. Ya pasó primero de diciembre y cómo se llama. Bueno, ya va a ser primero de diciembre, quiero decir. Y no. No hicimos riego durante todo el mes de noviembre. Vean. Entonces así voy a dejar esta. Va a quedar así. Espero de que no le pase nada porque sí está bien húmedo el sustrato de esta. Bueno, estas dos ya voy a ver a dónde las vamos a poner. Pero esta entonces va a quedar ella sola así. En este bol. Y vamos a seguir con esta otra. Esta es la Red Velvet. También con este mismo que fue genial haber entrado hasta. Vamos a ver a dónde puede. Esta está más compacta todavía. No, esta creo que no hay forma. Con una que se le. Con una que entre a cortar, ya quede el espacio para poder cortar las demás. Pero esta está bien. No. Esta sí es misión imposible con esta. Aunque la otra también la veía misión imposible, pero vamos a ver. No, no hay forma donde entrar. Bueno, voy a ver si puedo entrar por aquí. Por aquí creo que encontré un caminito. Mire, yo sé que no lo están viendo porque mi manota aquí tapa, pero no, es que no tengo forma de grabar también, cómo poder grabar para que ustedes vean. Pero miren, acá, entre esta roseta de arriba, la que está aquí, y esta chiquita, estoy tratando de abrir un huequito aquí en en esta división para poder entrar por ahí a cortar. Entonces, ya habiéndoles explicado, porque sé que la mano está cubriendo. Para que ustedes puedan ver. Ay, ya molesté una hojita. Pero bueno. Esas son cosas. Colaterales que se tienen que dar. Miren esta hojita como quedó toda chamusca. Vean. Ya que esta también se la voy a tener que quitar. Esta. Esta. Y esta. Y bueno, así. Qué bonita la rosetita como está. Miren, este ya de una vez la vamos a sentar acá en el enraizador para ir sellando el corte. Y vamos a hacer lo mismo. Bueno, esta creo que ya sale así. Bueno, pensé que solo moverla se iba a cortar, pero no. Está, ahora sí. Qué rara se dio esta planta que de un solo tronco salieron este montón de cabecitas. Vean. Vamos a seguir acá con esta de este lado. Al final ya no sé ni cuál es la que estoy dejando que quede con el tronco que está. Ahí está, vean. Miren. Pensé que se me iba a hacer más difícil, pero. Ya que lo hice, siento que fue fácil. Miren este montón de hojitas secas. Vamos a sacar hojitas para también lograr reproducir por medio de hojas. Estas cabecitas y estas hojas creo que las voy a dejar en este mismo bol, que es bastante espacio. Solo las voy a dejar sentadas sobre la superficie de del sustrato. Creo que eso ya quedó esta, ¿verdad? Sí. Bueno, le voy a limpiar y le vamos a aplicar también del enraizador a los cortes que le quedaron aquí en el tronco. Miren, ha quedado todo bailando porque como se detenía con todas las demás cabezas. A ver, voy a empezar a poner ya de este para sellar los cortes. Y después le damos forma.
Este sí no está bien húmedo el sustrato. Mire, así. Ya quedó la roseta, es así. Voy a dejar estas hojitas acá también encima. Todas estas hojitas de la red verde aquí alrededor. Y ya voy a ubicar para solo sentar las rosetas que sacamos. Esta, así la vamos a sentar acá. Esta otra también, solo apoyada, y la otra aquí. Vean, así. Nos va a quedar así. Miren. Y así pues ya tenemos reproducción. Cuatro, yo pensé que eran cinco. Cuatro rosetitas, y pues de las hojitas pienso primero Dios que van a salir también. A ver si se da por medio de hoja. Ya vamos a ver. Y miren, quedó así este bol. En esta no me caben las otras que corté, porque ven, esta roseta que quedó aquí casi abarca todo ese bol. Así que estas, lo que voy a hacer, estas dos rosetas, es dejarlas en un lugar. Ay, es que está bien hidratada, miren, con solo medio la toco y se destraban las hojas. Eso es lo que pasa cuando las hay plantas de que son, mírame, no me toques, que medio uno las toca y se le destraban todas las hojitas porque están muy hidratadas. Si usted tiene plantas así, que las quiera trasplantar o algo, y que solo medio uno las toca, y ahí esto no le dejé el nombre de Red Velvet. Yo le sugiero dejar un tiempo sin regarlas para que esté algo deshidratada, que no esté tan hidratada, para que cuando usted toque la planta, pues no se le con medio tocarla. Hay plantas que botan las hojitas, entonces. Pero se da por eso, porque está muy hidratada la planta. Vean, eso es lo que iba a hacer en el video de hoy. Creo, ay, miren, aquí van las catarinas. Ven tú, te voy a mostrar con los suscriptores. Ven, sale en cámara. Miren, ahí quedó patas arriba. Miren, no sé si la ven en la mano ahí caminando. Ya salieron, porque por ahí me preguntó una suscriptora que si todavía seguían aquí en mi invernadero, o se habían muerto, o se habían ido, que qué había pasado con ella. Pero es que la cosa es que cuando está bien frío, como que se van a resguardar. Yo creo que se fueron a meter debajo de toda la leña, o entre la leña que yo tengo ahí para la chimenea. Y como hoy he estado calentando la chimenea ya bastante. Ay, mire, salió volando. Está caliente porque hoy no trabajé, estuve todo el día aquí en la casa, entonces he estado trabajando aquí en el invernadero, y para eso pues me ha tocado estar calentando el invernadero todo el día, pues para poder aguantar y estar así con esta camisita así normal y hacer las cosas que tengo que hacer. He andado por ahí calentando la chimenea, moviendo unas plantas de sitio, buscando a ver qué plantas seguirles haciendo cortes para hacer reproducciones. Ando haciendo bastantes cositas ahí, que me le he pasado todo el día aquí en el invernadero. Entonces me noté que las catarinas empezaron a salir, o las mariquitas, o las vaquitas de San Antonio, o como usted las llame, o las ladybug. Empezaron a salir porque el invernadero, pues miren cómo están todas mis mechas. Ay, disculpe, que no sabía yo que me iba a poner a grabar, ni me peiné ni nada. Pero bien, estaba trabajando todo el día en el invernadero haciendo un montón de cositas por allí, de lo que me gusta hacer cuando pues tengo todo el día disponible para estar acá, y me puse a quemar leña, así que he logrado que todo el invernadero esté a una temperatura de 70 Fahrenheit, que eso quizás viene siendo quizás como, hay que quizás como unos 20, 22 o 23 grados, quizás, algo así. La cosa que está genial estar aquí en el invernadero, no está ni frío ni tampoco está caliente, y las catarinas pues si se habían ido a dormir ya se levantaron y andan por ahí pues caminando. Si usted compró igual y las metió a su invernadero y no las ve por ahí, quizás porque el invernadero está muy frío, ellas buscan resguardarse cuando las temperaturas más o menos van alcanzando los 30 grados, como está así, que 35, 38, creo que el sobre que me enviaron decía que 38 Fahrenheit, ellas todavía andan por ahí, pero ya
Si se está poniendo un poquito más frío de eso, pues ellas se van a ir a buscar un resguardo entre medio de la leña o en medio del cartón, de papel o algo así. Ellas van a buscar dónde refugiarse por el frío. Pero como ahorita el invernadero lo puse súper calientito, pues ellas ya salieron por ahí a ver qué comen. Pues nada, yo creo que ya eso va a ser todo por el videito el día de hoy. Así un video corto, flash, relámpago, para no dejarlo sin video. Gracias por todo el apoyo. Si aún no se ha suscrito, suscríbase por ahí en el botoncito que dice abajo suscribirse. Si usted cree que ya está suscrito, por favor verifique nuevamente, porque estoy viendo que YouTube me está sacando un montón de gente que ya se suscribieron y las está desuscribiendo del canal. Así que asegúrese, si le gustan mis videos, asegúrese que sí que está suscrito. Vaya a ver por ahí el botoncito. Si aparece en rojo otra vez el botoncito, es que ya no está suscrito, y suscríbase nuevamente. Yo no sé por qué hace eso YouTube, pero sí he notado eso, que YouTube hace quitar la suscripción de algunos canales que nos hemos suscrito. Así que verifique eso, pila, porque tal vez puede ser que por eso YouTube no le notifique cuando yo subo un video o cuando estoy haciendo un en vivo, porque me han llegado un montón de mensajes diciendo: César, nunca YouTube me notifica, nunca me manda que ya subiste un video, nunca me manda que estás en vivo. Pues creo que es eso, porque yo no sé por qué les quita la suscripción. Así que usted asegúrese que sí que está suscrita. Y pues dele ahí el botoncito donde dice suscribirse. Si ya está en blanco, yo creo que es blanco con negro la letra que dice suscrito. Si dice suscrito, es que sí que ya está suscrito. Pero si todavía está en rojo y dice suscribirse, pues apliquele ahí y suscríbase al canal. Y dele también a la campanita. Así que nada, saluditos a todos, estén donde estén, y nos vemos hasta un próximo videito. Chao, Link.